Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy vamos a hacer un oráculo. Vamos a hacer una predicción para el cierre de este mes de agosto, que ya pues se va y viene el inicio del mes de septiembre. Vamos a ver, ya hemos hablado de todo lo que puede estar pasando en acontecimientos desde hace mucho tiempo que les estoy hablando acá. Y por lo que veo, pues todavía esto sigue, no hay grandes cambios para mejorar, pero con Dios adelante y con la fe también vamos a mover energías para que también las cosas se vayan como canalizando y que estén pues mejor para cada quien de acuerdo a su fe. Hoy vamos a hacer este oráculo muy interesante con estas cartas bonitas que tengo acá, que son muy lindas, me encantan porque son unas cartas que de verdad dan muchas revelaciones y tengo muchas también ganas de traerle a ustedes todo aquello que pueda revelarles y compartir, porque hace falta también estar viviendo claros y en alerta. Vamos a ver lo que dice nuestro oráculo en el día de hoy. ¿Cómo puedo yo también colaborar para que usted también esté a salvo y estén en alerta? Más tiroteos, sabemos que han habido muchos tiroteos en estos días y más tiroteos puedo visualizar que vienen para el futuro. Así que como que esto de los tiroteos no está parando, no está mermando nada y seguimos viendo pues mucho de lo mismo. Suicidios, cada día están creciendo más los suicidios, no solamente en una persona, sino ya para toda la familia, ya no se sabe lo que pasa en la familia. Muchos suicidios, muchas tentaciones malas que están entrando en las mentes de las personas. La explotación sexual, que les he hablado todos estos días acerca de los niños también, y de la película que hemos visto también, que ha traído un poquito de polémica, esta película que habla de los niños que hicieron pues en español con Eduardo Verástegui, y también está trayendo un poquito de caos, algunas polémicas. Pero bueno, lo que se llama Los niños, que es Sonidos de Libertad, es como un aviso también, una película también que se ha firmado y es otro aviso que también nos dice que sigamos teniendo cuenta y atención con los niños. No solamente es esta película, es otras cosas que están pasando en el mundo también y nos llaman la atención muchísimo con todo lo que tiene que ver con los niños. He hablado anteriormente del uso de la mascarilla. Y sí, hay que usar mascarilla. Vamos a ver acá lo que nos revela nuestro oráculo. ¿Hasta cuánto tiempo tenemos que usar mascarilla o qué gravedad es lo que viene para poder usar mascarilla? Porque de verdad se ven muchas cosas que se están moviendo en oscuridad y como que en vez de ir más bien viendo más luz, más bien estamos viendo más oscuridad en la tierra. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos también a las señales y atentos a todas las cosas que pueden estar pasando. Vamos a ver qué está sucediendo en todos estos tiempos y lo que nos revela aquí nuestro tarot. Les doy las gracias a todos por estar aquí, por apoyar nuestro canal. Gracias por todos sus mensajes y gracias por todo su apoyo a este canal que también es su canal. Ahora también los saludo con un cariño grande e inmenso y vamos a empezar nuestro oráculo, celebrando y pidiendo también a todos nuestros seres de luz, ángeles y arcángeles, a todos nuestros guías ancestrales, a todas estas señoras pitonisas del pasado que también hacían sus averiguaciones y hacían todas estas aclaraciones para personas de suma importancia en el pasado. Hoy nosotros también pedimos de la ayuda de todas estas señoras grandes que también eran grandes adivinas y cooperaban también con aclarar situaciones a las personas. Pues nosotros vamos a pedir a todos nuestros ángeles y a todos nuestros seres de luz también para esta iluminación que necesitamos para este oráculo. Yo saco una carta de aquí, de cualquier parte, lo vamos a poner para ver qué dice el empiezo de nuestro oráculo. Y tenemos una carta aquí y seguimos viendo las familias en problemas. Así es que si vemos que una familia se suicidó completa, vamos a seguirlo viendo. Esto todavía sigue
Y matrimonios también, en muchos problemas también, la familia completa, matrimonios, parejas, estamos viendo también, seguimos todo lo que se está molestando con la Tierra, con el planeta, en el mundo entero, de punta a punta, no solamente para un país ni para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Todas las puntas de todo lo que es, pues el mundo entero se verá en caos. Se ve aquí un apuro muy grande y más que nada las familias de cabeza, las personas de cabeza, hombres y mujeres. Ya no hay distinción de solamente hombres o solamente mujeres. Hombres y mujeres estarán en una oscuridad total mental y se ve aquí como un desenvolvimiento muy feo entre las personas y más que nada en parejas también. Vamos a ver qué nos dice nuestro oráculo. Pero se ve un poquito de caos, me da escalofrío y siento un poquito de caos que vamos a estar viendo. Es como que se acerca más luto para la tierra, de todas las formas, de todas las maneras. Pues vamos a ver lo que dice nuestro oráculo. Sacamos lo que es pasado, presente y futuro para poder hacer este oráculo. Y seguimos por acá viendo a ver qué dice nuestras cartas. Seguimos por acá, sí, muchas personas un poquito preocupadas, apachurradas, llorando, viendo calamidades también. Seguimos por acá viendo personas como que huyen y están cansados también de situaciones. Vimos también por acá espadas que vienen amenazantes del pasado hacia el futuro. Seguimos viendo por aquí qué es lo que hay para el futuro y seguimos por acá también, con muchos bastos y muchas cositas que están. Estas son unas cartas muy bonitas, me encantan mucho, hacen muchas revelaciones. Y de la manera que yo hago este cuadro así, la verdad que me dice mucho más de lo que yo quiero averiguar. Aquí tenemos una carta muy amenazante. Hay que tener mucho cuidado porque lo que viene de este cierre de este mes, que ya se fue, que ya casi ni cuenta, pero que está dejando ya una preparatoria de lo que vamos a estar viendo para septiembre, que es el mes que viene, viene un poquito fuerte. Nos espera muchas cosas fuertes para ver para este mes de septiembre, muchos rezos, muchas oraciones, muchas cosas que tenemos que hacer también para mejorar nuestra forma espiritual, porque aquí vemos demasiadas espadas. También ahora mismo estamos viendo muchas aguas como hacen daño, cómo pueden hasta desvanecer una ciudad completa y que las personas se queden sin sus casas, sin sus cosas. Aquí dice también, y lo he venido diciendo desde el año pasado, que lo he visto también ya, dice, vendrán aguas, vendrán incendios y luego vendrán sequías. Las sequías que vienen para el futuro van a estar tan fuertes que vamos a necesitar y decir, queremos agua. Porque aquí se ve que vienen unas sequías muy grandes. También una vez les dije que yo veía la tierra partirse en pedazos de tanta sequía que iba a haber en la tierra. De pronto iba a venir mucha agua, como ya lo revelé anteriormente en algunos videos, desde hace mucho tiempo. Y hice la revelación de ver mucho fuego también que salía de la nada. También les dije que veía las tierras agrietada, como partida en pedazos, y que la tierra se podía hasta abrir de toda la sequía que podíamos tener. Aquí lo estamos viendo de nuevo en este oráculo, que no falta mucho para que estemos viendo y se cumplan estas profecías que ya yo traje anteriormente. Yo deseo que las personas compartan todos estos videos, estas profecías, compártanlo. Mándelos para todas partes, mándele a las personas, no importa si lo quieren ver o no lo quieren ver. Lo importante es compartir y darles a entender a las personas qué es lo que viene. Que Moira Victoria lo está prediciendo aquí como un cheque al portador, como lo digo siempre, con el sello de mis seres. Aquí no se titubea, aquí se dicen las cosas de verdad, reales. Y aquí yo les estoy diciendo lo que yo puedo ver, lo que puedo percibir, más todo lo que los seres míos me han venido diciendo y que se aclara también con un oráculo de esta clase. No siempre necesito hacer un oráculo, lo hago para ustedes, lo hago para aclararle a ustedes, pero yo realmente no lo necesito. Yo puedo ver hasta sin cartas lo que ya está viniendo, lo que se está acercando, que es un caos tremendo a la humanidad. Tenemos por acá, hay una carta oscurísima aquí,
Y sí, hay mucho luto que vamos a estar viendo para el futuro. Muchas mascarillas vamos a estar usando. Se habla de una nueva pandemia, de una nueva cepa que puede ser hasta más peligrosa de la que ya hubo anteriormente con la pandemia del COVID. Es posible que tengamos para finales de este año, para inicio del año 24 y en el año 24, una pandemia más severa, más fuerte de la que estamos viendo ahora. Algo que el mundo de verdad va a gritar, va a llorar, se van a hincar y van a decir: vale la pena orar, vale la pena acercarse a Dios, porque de verdad que lo que viene está grave y fuerte. Está diciendo estas cartas ahora en este año que estamos haciendo, 2023, y que estamos cerrando el mes de agosto y abriendo este mes de septiembre, que es lo que viene para la primera semana de septiembre. Estamos haciendo este oráculo para cerrar este mes de agosto con toda la energía, vida y por haber de agosto, y seguir esta secuencia para el mes de septiembre, que es el mes 9. Un mes sagrado, un número místico, un número de verdad que vale la pena analizar, y que usted también debe de aprender que cuando hablamos de el número 9 es un número muy sagrado para Dios, para el mundo, para el universo. Traemos del pasado muchas tinieblas, muchas amenazas, muchas estas guerras que no van a cesar y van a empezar de países. Aquí estas, como estamos hablando del pasado, aquí hay guerras que vamos a estar viendo, cosas muy desastrosas que vamos a estar viendo tanto dentro de los países como extendido en países, de país a país. Empezarán por un país con otro, uno con otro y uno con otro, y así nos vamos a ir viendo cómo se van altercando los países para luego expandirse en mundialmente una completamente guerra que podemos tener mundial. Así es que vamos a estar viendo los meses que vienen para el futuro. Igual también tenemos para aquí, para el futuro, lo que hablan de dinero, pues cuide su dinero también, prepárese para que no se pierda esta buena vibra de la buena suerte, para que también todo camine bien para usted. Y también por otro lado, síganse preparando contra las aguas, muchas aguas todavía. Lo que falta por ver de aguas está todavía ahí mismo empezando. Si hablamos de aquí mismo, de la Florida, de Estados Unidos, de los huracanes, de todos estos tornados, de todas estas cosas que van a pasar por acá, hay demasiado, mucho. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 todavía sustos que podemos pasar, con grandes cosas que podemos ver, no solamente aquí en Estados Unidos con los huracanes, sino en extensión en todo el mundo. Los huracanes no solamente pasan en el mundo, se forman en África y vienen a explotar donde quiera, en México, en otros países, aquí mismo en Estados Unidos también. Y así es que aquí yo veo 7, vamos a contar 7 por ahora, que hay 7 todavía peligros grandes que están a la expectativa y a la puerta de cada uno de nosotros para pasar cualquier susto. Muy feo lo que viene, muy feo. Es como ver un demonio arrojando agua, viendo un demonio arrojando unas nubes raras, como que van a afectar muy grande el mundo, pero es algo así grande que no tiene que ver tanto con la naturaleza, sino más que nada causado por la semilla del mal, dice esta carta aquí. Es una carta que tiene unas figuras y unos símbolos muy, pero muy preocupantes. De la manera que los veo yo, son unas figuras preocupantes y unas caras feas arrojando estas grandes cantidades de agua y algo que tiene que ver con las nubes, con el cielo, con el mundo entero, con la tierra también. Y les digo que vamos a estar viendo muchas cosas que se van a estar viendo también a nivel que le llaman naturaleza, pero que puede estar provocado hasta por otras cosas, hasta por la semilla del mal que la veo aquí. Vamos a ver acá, seguimos tirando estas cartas, muchas espadas, demasiadas espadas. Las personas ya no importa la vida, no se estiman la vida. Ya no es por falta de dinero, ni por pobreza, ni por salud, ni por nada. Es simplemente una psiquis, una cosa mental que hay, como les dije anteriormente, que venía una pandemia mental. Y eso lo sigo asegurando porque todo esto acá lo está diciendo. Lo aseguro como un cheque al portador, y hay que cuidarse muchísimo. A veces personas van a estar reaccionando de una manera que no están acostumbrados a reaccionar, y tenemos que tener cuenta.
para distinguir también qué persona puede reaccionar de una forma que no es la conocida y que tenemos que evitar también, que hay que evitar. Es muy importante también conocer si tenemos personas conocidas y si no las conocemos, andar con cuidado. Esta pandemia mental viene porque viene y aquí está otra vez que se señala. Vamos a ver por acá, seguimos viendo juegos, hay por allí algunos juegos que van a estar saliendo otra vez, de donde sea va a aparecer el juego, dice aquí las cartas, y seguimos viendo más juegos y vamos a ver para el futuro, todavía por acá, emperadores de cabeza. Todo este mes vamos a estar escuchando muchas cosas de presidentes y expresidentes, las cuales ya he venido diciendo de anterioridad también y todavía sigue acá. Habrá un presidente de algún país, puede ser hasta el de nosotros, puede ser cualquier país, que está un poquito como coherente a las cosas, como que está un poquito más, yo diría, claro en las situaciones y podría ayudar muchísimo. Hay un comandante en jefe acá que podría hacer mucho y está como presidente actual. Así que podemos esperar en un presidente del mundo, puede ser de Europa, de Estados Unidos, de cualquier otro lugar, que haya una persona un poquito cuerda queriendo hacer las cosas mejores de lo que van a estar sucediendo. Pero sí, aquí hay muchas cosas que van a estar pasando con gobiernos. Los gobiernos de cabeza es importante que estamos viendo acá. Todas estas cartas que vemos por aquí para el futuro no están nada fácil y amenazantes. Es como la semilla del mal, otorgando más dolor en la humanidad, causando más estragos en la humanidad, pero también aquí está una luz de la divinidad vigilando todo para poder también, pues a lo mejor ayudar o simplemente observar, pero sí hay una observación. Vamos a ver acá, personas, tenemos que hincarnos de rodillas, tenemos que orar, no podemos estar siguiendo como con este ego un poquito fuerte, pensando que nosotros somos intocables, que no nos pasa nada. Todas estas cartas están muy oscuras, muy movidas, y sale por acá el demonio, lo que es la semilla del mal, manejando el presente, porque ya ha manejado todo el pasado, tirando todo lo que puede para el presente, y sigue estando en el presente, ocasionando estragos para ir hacia el futuro. Aquí está la semilla del mal, la cual muchas personas también acuerpan, muchas personas le dan fuerza, muchas personas también le dan mucho, pero mucho valor a esta energía de la oscuridad, y más bien, en vez de desvanecer esta energía, más bien se alimenta con las personas mismas malas que pueden estar habiendo, ofreciendo también esta energía a la semilla del mal. Hay muchas cosas malas y negativas que están pasando. La balanza, lo que es la balanza, esta balanza que sale acá, está balanceando tanto una cosa como la otra, y está la balanza aquí trabajando y con una espada, tratando de limpiar todo lo que pueda, pero bien, está todavía en el presente, le falta mucho para ir hacia el futuro y saber que vamos a tener por allí una luz. Muchas personas de rodillas para rezar, para orar, en cualquier parte del mundo. Nosotros vamos a estar viendo en un futuro, grábense esto, en un futuro vamos a estar viendo en cualquier parte del mundo personas que se hincan de pronto en la calle, a donde sea, para pedir clemencia, para pedir esa ayuda que tanto están necesitando. Personas que dicen que no creen, personas que son ateas, estarán creyendo y estarán en un pánico total y también arrepentidos de no haberse preparados a nivel espiritual. Tenemos mucha oscuridad por acá, seguimos viendo aquí lo que viene del pasado hacia el futuro, mucha oscuridad, seguimos viendo muchas muertes, mucho luto. Aquí hay bastante luto que vamos a estar viendo, mucha mortandad en la tierra, mucho luto. Viene mucho luto para la tierra, no crean ustedes que estamos hablando aquí por hablar. Viene mucho luto. Hay también enfermedades que se van a estar extendiendo y vamos a tener luto en la tierra. Los meses que nos quedan para finalizar este año 2023 van a ser meses muy cruciales y meses muy duros, meses muy oscuros, dice aquí esta carta que nos está hablando de este tarot del pasado. Vamos a ver por acá, seguimos viendo por acá también más oscuridad. La carta de la muerte, como ven aquí, dice luto, y aquí la carta de la muerte.
Hay muchas cosas también que están queriendo hacer para cambios. Veremos qué es el cambio que quieren hacer por acá. Vamos a ver acá lo que dicen estas cartas para cambios. ¿Cómo están estos cambios? Muchas traiciones. Los gobiernos tienen que estar también atentos a las traiciones, porque hay unos gobiernos que les gusta una cosa y otros no aprueban esa cosa. Muchos gobiernos estarán con la corrupción, otros no aprueban la corrupción, y por lo tanto también ahí se estarán como enfrentando gobiernos contra gobiernos. Es lo que dice aquí las cartas. Mucha oscuridad hay por todas partes aquí. Mucho juego también. Y seguimos viendo el as del tarot. Acá está al revés. ¿Cuál quiere decir también? Que seguiremos viendo demasiadas cosas penosas y oscuras para la humanidad. Acá veo por estas cartas que están aquí. Y vemos que hay para el futuro. Vamos a ver. Hay como leyes nuevas que van a estar saliendo. Hay una carta por aquí, otra por acá, y veo la otra carta aquí. Son unas cartas que están hablando de leyes, como por ahí, por Europa, porque habla de una lejanía total. Y no dice que sea en Estados Unidos, dice empezará en Europa. Dice en Europa empezarán a ver. Ya saben que les he hablado anteriormente que están haciendo muchos fraudes también con las redes sociales, todo esto que viene con la inteligencia artificial. Si no la controlan, se le va a salir de las manos y más bien esto va a causar un caos. Entonces, la inteligencia artificial la tienen que usar para bienestar, para las cosas que sean buenas, pero no para las cosas que sean malas. Entonces, esto que incluso lo dije hace unos días, de el que quiere ser presidente en Argentina, que es Milei, que dice que él está de acuerdo en que se explote esta humanidad biológica también, como para mezclarla con la inteligencia artificial, porque dice que de esa manera las personas van a tener un poquito más de desenvolvimiento. Para eso tendrían que tener un chip. Pues acá está hablando de que esto va a estar sucediendo, y pobrecito los países que caigan con esos tipos de presidentes que estarán pensando de esa manera, porque serán años y años los que tendrán que soportarse con una dictadura de esa manera, queriendo poner a las personas como zombies y haciendo con las personas como ellos quieren. Aquí dice, estarán empezando unas nuevas leyes. Muy pronto las estaremos viendo. Estas leyes pueden empezar hasta por Europa. Parece que Europa andan más puestos para las cosas que cualquier otro país. Aquí estas leyes pueden empezar por Europa, luego se pueden extender para el mundo entero, o sea, mundiales. Y son unas leyes que van a ver como midiendo cada paso de lo que se está viendo en el mundo y qué es el caos que se va a estar reventando en el mundo, causado por el mismo ser humano, por las mismas cosas de la tecnología, por todo lo que está pasando también con esta inteligencia artificial. Y ellos van a poner todo de su parte para poder frenar este caos que viene sobre la tierra, sobre el mundo. Este caos de fraudes es un caos que viene también de prohibir redes, porque ya saben que las redes están fuera de orden. Si nos vamos a TikTok tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tienen las redes sociales más cosas buenas que cosas malas. Si tenemos ahora todo esto que tiene que ver con las redes sociales, van a haber muchas prohibiciones con las redes sociales en los próximos tiempos. Estaremos viendo esto. Es posible antes de finalizar este año. Estaremos viendo cómo van a estar tirando un poquito para frenar redes sociales. Porque están tratando también de... hay muchos gobernantes también que están como evitando que se forme un caos mundial con las redes sociales. Y las redes sociales, dice aquí, van a estar como prohibidas, van a estar como limitando las redes sociales. Además que están siendo una perjudicación grande a la humanidad, porque hoy por hoy todo el mundo, grandes, jóvenes, niños, todo el mundo con un teléfono en la mano, viendo TikTok, viendo otras cosas, ni siquiera están como trabajo, porque uno a veces anda con un teléfono en la mano para el trabajo, viendo lo que pasa con el trabajo, pero sin embargo las personas lo usan para otras cosas. Entonces ahí donde está viendo una corrupción muy grande también, y dice habrá que evitar estos contenidos. Y en Europa, que es Europa donde está empezando esto, dice aquí este oráculo, y donde mi visualización llega hasta por allá, dice, será para Europa que empezarán a combatir, como que caigan en este caos por las redes sociales.
Ahora bien, es como un control que va a haber que las redes sociales digan y que no digan. Ya ven que ya las noticias no dicen todo. Ahora si usted se entera más en YouTube, se entera por una persona que trae una predicción seria, verdadera, y se entera por otros medios, más que por una persona que está dando un noticiero. Ya están evadiendo los noticieros también para traer serias cosas que pueden estar pasando en el mundo. Pero ¿qué pasa? Ahora este contenido va a estar como un poquito, yo diría, a la expectativa de vigilancia, porque están vigilando, ya están controlando todo lo que tiene que ver con las redes. Van a estar controlando qué es lo que pueden exhibir en las redes y qué no pueden exhibir en las redes. Pero ya esto se viene viendo desde antes y lo vengo diciendo de las redes sociales, que hay que tener mucho cuidado. Y aquí habla de las redes sociales. Empezará una ley que la vamos a escuchar, que empezará por Europa y comenzaremos a verla en el resto del mundo. La tendrán que aplicar también los gobernantes en otros países, porque se sale de las manos también la violencia. Todo lo que tiene que ver con violencia, todo lo que tiene que ver con cosas malas y negativas a través de las redes sociales, se va a estar viendo. Entonces, tampoco quieren que se salga de control, que se caiga en un caos con todo lo que se va a estar informando en las redes sociales. Ahora bien, aquí estamos viendo lo que vamos a estar sabiendo de ahora en adelante, pero también hay que usar la lógica y pensar de otra manera. Aquí le cojo estas cartas y yo pregunto, ¿por qué pueden interesarse mucho los gobiernos, especialmente por Europa, para que estas redes sociales también que piensan prohibir, y dice acá en nuestro oráculo, para que no se forme un caos y vaya a más violencia y vaya a más cosas de las que están pasando? ¿Será para evitar un caos de verdad o será simplemente para engañar y para evitar que salgan más informaciones que se dan a través de las redes sociales o salen por las redes sociales? Entonces, también estarán evitando no solamente que salga la información, sino que nosotros mismos también no estemos enterados de lo que está pasando en el mundo. Pero sí hay un freno total aquí que viene para las redes sociales. Y ya esto yo lo había dicho, porque lo había estado viendo desde antes, este caos que viene para las redes sociales, y había dicho que iban a terminar con muchas redes sociales. También dije que se van a terminar los usos de las radios, los usos de las televisiones. Por mucho tiempo vamos a tener que pensar que vamos a tener televisión, y después es posible que la televisión también sea anulada. No tengamos más televisión. Por eso existen ciertas redes sociales, pero las redes sociales también van a estar restringidas. Van a estar restringidas las redes sociales, dice acá. Y también, por otro lado, es bueno, porque de alguna manera van a estar evitando también tanto fraude y tanta maña que hay y tantas personas que hacen mucho daño también con las redes sociales. Ahora mismo yo tengo un TikTok que me han inventado por ahí, que está robado, que está falso. Y sin embargo, cuando el mismo detective le dice a TikTok, dice que no ve nada anormal, pero sin embargo van a ver, porque yo sí sé que van a ver, y cuando vean va a ser muy precario para la persona que está robando la red social. Entonces, igual se va a estar viendo acá que va a haber una censura para estas redes sociales, y va a haber una censura para muchas mañas que el ser humano mismo está haciendo y causándose sobre la humanidad misma, todos estos caos que están viniendo, causándose también por las redes sociales. Aquí veo no solamente las redes sociales, veo personas que siguen sufriendo en el mundo, más secuestros, más los climas de inundaciones y todo eso viene por más también. Y también los lutos que vienen por medio de muertes, por medio de una mortandad que se puede formar. Y a finales de estos meses también, que ya vamos a final del año 2023, podemos decir que vienen muchas cosas que van a causar caos y dolor en el ser humano. Tenemos que estar muy atentos y yo estaré trayéndoles aquí más alertas. Este es una alerta un poquito larguita porque estamos cerrando el mes de agosto y abriendo el mes de septiembre y viendo para adelante
esta energía que se está emanando para el mes de septiembre y los meses que vienen. Recuerden que este es un canal que lo dice todo. Este es un canal serio. Este es un canal que no espero de noticias para traerles a ustedes noticias. Aquí les estoy trayendo las cosas antes que sucedan, con estricta seguridad. Que otros copien y otros hagan de las suyas es otra cosa, pero aquí es que yo traigo. Yo soy la persona también que traigo siempre un oráculo por semana para ir viendo qué es lo que está pasando y les voy trayendo a ustedes la información de alerta para que se alerten. Así que presten atención. También les pido que puedan compartir estos videos. Compartan los videos, mándenlos para su familia, para sus amistades, compártanlos, porque hace falta que ustedes compartan lo que va a estar pasando en los tiempos futuros. Veo tiempos futuros muy cruciales, muy malos. No se trata de dinero, ni se trata de falta de dinero, porque dinero hay y dinero va a haber en cantidad. Va a haber mucho dinero. No se trata de que haya dinero, se trata de poder encontrar la paz y poder encontrar también qué podemos hacer para armonizarnos también con nuestro planeta Tierra y también con el mundo. El dinero no lo viene a resolver todo. Usted puede tener millones y millones de dinero, pero si llega el momento en que todos esos millones no le resuelven ningún problema, ni siquiera de salud. Así es que tenemos que ver también el dinero como una parte primordial, pero no como la parte principal en el ser humano en estos tiempos. Y tenemos tiempos muy precarios, muy oscuros, y la verdad, una atmósfera muy oscura que se está acercando en estos meses que vienen para finalizar este año 2023. Tenemos muchas cosas acá cruciales, muchos caos y la mascarilla que viene, más enfermedades que vienen, más secuestros de niños y el abuso también sexual que viene sobre los menores de edad. Esto del abuso sexual infantil también, por lo cual se está hablando. Hablan de México, hablan de Estados Unidos, pero lo hay en todas partes del mundo. Muchos padres también venden a sus hijos. Dicen que por necesidad de tener dinero, venden a sus propios hijos. Y lo seguiremos viendo y seguiremos dándonos cuenta de más cosas todavía que no nos podían pasar por la mente y que podemos decir increíble. No lo puedo creer que esto esté sucediendo, pero lo vamos a ver para creer. Porque a veces somos como Santo Tomás, tenemos que ver para creer. Este es el oráculo que les traigo ahora de suma precaución para recibir el mes de septiembre, toda la energía que viene, esta luna azul que hemos pasado ahora mismo, que tenemos en este día 31 de agosto, y estamos empezando también esta semana de septiembre con esta radiante luna azul, superluna azul. Esta es una superluna también que se va a estar viendo ahora en el 2037. En el año 2037 se repetirá esta luna azul. Y entonces, ¿qué pasa? Que también esta es una superluna que nos está trayendo alertas, nos está trayendo señales y nos está diciendo lo que vamos a estar pudiendo ver también desde ahora que estamos 31 de agosto de este año 2023 hasta llegar el año 2037, donde podremos, si tenemos licencia de vida en esos tiempos, quién sabe, ver de nuevo una luna azul, de nuevo en el 2037. Así es que tenemos que estar muy alertos porque las señales están acá, nos están hablando y nosotros no estamos prestando atención. Esta luna azul no es una simple casualidad que ha caído ahora en este mes de agosto. Es una luna que nos está trayendo mensajes, nos está trayendo señales y nos está diciendo que hay que estar alertos, que hay que estar escuchando también señales y viendo todo lo que está habiendo de acontecimientos que se avecinan para el futuro. Para los niños, para los grandes, para los adultos, para todo el mundo. Ya les dije que hay muchas enfermedades encapsuladas que tienen la China y tienen otros países más. Enfermedades remotas de años de los 500 y pico de tantos años atrás. Hay enfermedades que son enfermedades mortales y que están encapsuladas para en cualquier momento soltarlas como una también guerra biológica que pueden también hacer un atentado biológicamente al ser humano. Así para mutilar, para liquidar toda la humanidad posible que sea. Estamos llegando a unos tiempos muy cruciales. Y si usted cree que no es verdad,
que está viendo esto del humanismo, donde quieren mezclar a las personas, el ser humano, la esencia del ser humano mezclada con la inteligencia artificial. O sea, en otras palabras, cada día, en vez de avanzar, estamos en un siglo XXI, en vez de avanzar con más inteligencia, estar más sueltos para el futuro, más bien estamos empeorando, y ahora nos van a tener que poner una inteligencia artificial porque está más valorosa que el ser humano. El ser humano tiene su propio valor, el valor que Dios le ha dado, y nunca se lo podrán arrebatar porque Dios se lo ha dado, pero así es que estamos en la tierra, así es que estamos en el mundo, así está manejándose la semilla del mal y así está manejando la élite y todos sabidos y por haber todas estas cosas que están pasando hoy en día, y nosotros no abrimos los ojos. Hay que abrir los ojos, mi gente. Este es un oráculo que les he traído ahora para cerrar el mes de agosto y abrir este mes de septiembre que ya viene, y que vamos a estar trayendo más seguido también más información, porque yo estoy de verdad para cooperar con ustedes y mantenerlos en alerta de todo lo que yo pueda, y también me den el permiso de hacerlo mis guías. Recuerden todas estas predicciones con el sello de mis guías, con el sello de mis seres. Seguiremos viendo problemas entre políticos, seguiremos viendo desastres políticos, seguiremos viendo problemas entre expresidentes y presidentes, expresidentes siguiendo enfrentando la justicia, y también presidentes actuales hasta enfermándose también. Estamos viviendo caos muy, muy difíciles en la humanidad. Por lo tanto, preste atención a todos los acontecimientos que les traigo, que aquí se habla la verdad, aquí se habla con como adelantado, no estamos esperando escuchar una noticia para venir a decir, y yo les estoy hablando aquí. Ahora estoy escuchando por ahí que están sacando de Karol G el Salmo 91, eso lo dijo Moira Victoria hace mucho tiempo atrás. Desde que sacó Karol G esa canción del Salmo 91, yo la analicé, la evalué y la traje aquí para ustedes. ¿Qué significa ese Salmo 91? ¿Por qué lo hizo Karol G, mandado por la élite? Eso lo dijo Moira Victoria aquí en este canal. Por lo tanto, pues a otras personas hasta ahora lo están sacando ya demasiado tarde, porque tenían que escuchar noticias y de todo para poner un video o traer una predicción de lo que se tiene que ver con el Salmo 91 de Karol G, que no es para jugar. Hasta ahora, a estas alturas, yo puedo ver que un cantante tiene que coger un salmo para hacerlo canción, porque no tiene otra cosa de donde hacer la canción. Pues no, esos son señales, esos son mandados, esos son mensajes que nos están mandando, y nosotros no estamos prestando atención. Y todavía así saldrán más mensajes, como la película de la Barbie. Todo el mundo emocionado con la película de la Barbie, y esa película de la Barbie también trae malos mensajes también. Y no lo ven así. Muchas películas que están haciendo ahora mismo están trayendo mensajes muy importantes, y hay que prestar atención también. Bueno, yo los dejo. Si les gusta estos predicciones que les traigo, como esta de hoy y otras más que ya han visto, pues me dan un like, suscríbase a nuestro canal, pertenezca a nuestro canal, no deje de suscribirse aquí, que este es un canal que trabaja con el sello de mis seres y como un cheque al portador, lo que dice Moira Victoria. Suscríbase aquí a este canal, active todas las notificaciones para que no le falte nada en su canal, que le avisen YouTube que hay un nuevo video de Moira Victoria para ustedes. También, si desean las consultas personalizadas, siempre tienen que ir a la página web www.moiravictoriamedium.com. Ahí no pueden hacer una cita, ahí no pueden pagar una consulta, solamente tienen información para que luego se tengan que comunicar con nosotros, con nuestro centro, a través de mensajes, como está todo explicado en la página web. Nadie puede hacer una cita por la página web, ni tampoco puede pagar una consulta en la página web. Todo tiene que hacerlo ya directamente con nosotros, aquí en nuestro centro espiritual, mandando un mensaje por WhatsApp, mandando un mensaje por nuestro Gmail, que es consultas305@gmail.com, o bien sea también en la misma parte de contacto donde está
info@moiravictoria.com o info@moiravictoriamistica.com. Ustedes pueden escribir y esos mensajes los vamos a recibir también. Para una vez que las personas vayan a la página web, investiguen nuestros días de consulta, el precio de la consulta, dónde usted se encuentra, cuál es su horario también. De todas partes del mundo aquí se atienden personas. De verdad que siempre tengo mi agenda llena y muchísimas personas del extranjero, de otras partes que no son ni de adentro de Estados Unidos. Más personas, muchas de Europa tengo también y muchas personas de adentro. Así que la agenda está bastante apretada, pero usted mande un mensaje solicitando su cita con un teléfono y todo para poderle contestar de la mayor brevedad posible. Pero por favor, ponga toda su información para las consultas personalizadas. Suscríbase a nuestro canal si le interesa todo lo que aquí se trae y reparta todos estos videos. Invite a otras personas también a ver los videos, a estas alertas, que es muy interesante. Vamos a repartir bienestar también. Recuerde, Moira Victoria, voz de experiencia y de bienestar. Ustedes también se forman una voz de experiencia, una voz de bienestar, repartiendo estos videos con las personas que ustedes pueden conocer, con aquella persona que puede servir uno de estas alertas y acontecimientos para sus gentes también. Los dejo hoy, les digo gracias por estar aquí. Deseo que tengan un mes de septiembre bonito, muy a la expectativa de los acontecimientos. No dejen pasar ninguna señal, pero sigan viviendo su vida normal a plenitud y con alegría, siempre dando gracias a ese gran sol central también por su protección y por estar aquí. Muchas bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria.